Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva tertulia que hoy nos convoca en este viernes previo a la Semana Santa. Y tenemos el gusto de tener aquí a un querido amigo y colega de años, que es el doctor Faustino Martínez Martínez. Él es de origen asturiano, pero bueno, pues ha desarrollado casi toda su vida académica en Madrid, en específico en la Universidad Complutense, en la cual pues ha desempeñado algunos cargos también administrativos, y él se ocupa de temas sumamente interesantes. Por eso la idea de convocarlo a esta tertulia, porque pues a partir de la historia del derecho va generando una serie de conexiones con la cultura que pues a mi parecer ha abierto una línea de investigación historiográfica distinta, que ya verán ustedes, porque hoy va a tocar el tema de las imágenes de la justicia. Bienvenido, Faustino. Muchas gracias, querido Ramón. ¿Comenzamos ya? Sí, así lo hacemos, como dicen, platicadito. Tú nos vas diciendo, bien, bien. Yo, si me permites, te voy ahí haciendo alguna que otra muy bien. Acotación, pregunta. Muy bien. Adelante. Bueno, antes de nada, pues muchas gracias, querido Ramón, muchas gracias, querido Vicente, por la invitación, por la presentación y por la puesta a mi disposición de todos los medios, ¿no?, tecnológicos, también fruto de los tiempos que estamos viviendo, y gracias a todos por asistir, ¿no? Bueno, como decía mi querido Ramón, amigo ya desde hace mucho tiempo, yo creo que, bueno, Ramón y yo tenemos un punto de formación en común, que es Florencia, la escuela florentina, la escuela de Paolo Grossi, que yo creo que no necesita presentación y es suficientemente conocido también en México. Y yo, sobre todo, de la escuela de Paolo Grossi, lo que creo que hay que reivindicar y lo que creo que hay que destacar es la superación, ¿no?, de la rigidez que, en cierta forma, la historia del derecho había tenido hasta los estudios de Grossi y los estudios de los discípulos de Paolo Grossi. Es decir, eso había pasado en España, había pasado en Italia, había pasado también en Alemania. Es decir, los grandes centros, ¿no?, de formación del mundo jurídico, digamos que habíamos llegado a una situación un poco de reduccionista, ¿no? Es decir, estudiar el derecho como un producto autorreferencial, como un producto pues que se agotaba exclusivamente en las fuentes del derecho, en su generación, en su interpretación, etcétera, sin tener en cuenta, y esto es lo que Grossi aporta, sin tener en cuenta que el derecho no deja de ser un producto más de una determinada cultura, y que, por lo tanto, pues el estudio del derecho tiene que realizarse entroncándolo con la cultura correspondiente. No me refiero solamente a la cultura jurídica, que es la que sirve para explicar la gestación, el desarrollo, la aplicación del derecho, sino la cultura en general. Es decir, el derecho no es un producto sencillo, el derecho es un producto muy complejo, y es un producto muy complejo porque en su elaboración confluyen elementos de lo más variado. Es decir, en el derecho hay economía, en el derecho hay sociología, en el derecho hay, por supuesto, filosofía, hay teología. Y cuanto más miramos hacia atrás, pues vemos que entran en juego también otra serie de componentes, ¿no?, muy importantes y muy trascendentes. Básicamente, lo que Grossi transmite y lo que Ramón y yo aprendimos, ¿no?, en Florencia, entre otras muchas cosas, ¿no?, aparte de una generosidad y de una humanidad prácticamente sin parangón, lo que aprendimos es que el derecho se puede estudiar desde muchos frentes, y que el derecho no se puede reducir exclusivamente a estudiarlo desde la perspectiva del derecho, que es muy importante, sí, pero que no es la única. Ramón decía que yo había abierto, bueno, realmente yo no he abierto ningún campo, pero digamos que yo he profundizado dos direcciones que creo que son interesantes para una mejor comprensión y un mejor conocimiento del derecho del pasado, del derecho histórico, que es el que
a nosotros específicamente nos interesa. Uno es el camino que yo creo que Ramón ha profundizado más que yo en esta dirección, que es el camino de la literatura y el derecho, las relaciones del no solamente el derecho como literatura, sino la literatura como reflejo del derecho, dando pie pues, a trabajos muy variados que han incidido digamos, en esa doble dimensión, ¿no? En la dimensión de concebir el derecho como un artefacto literario, ¿no? Porque al fin de cuentas el derecho no deja de ser más que un conjunto de textos obligatorios variables y por lo tanto coincide en ese carácter textual con la literatura, pero al mismo tiempo el reverso muy interesante, estéticamente además mucho más agradable y mucho más agradecido si queremos verlo así, que es cómo la literatura contiene, cómo la literatura refleja, cómo la literatura explica, ¿no? El derecho. Y muchas veces lo explica de una forma más profunda, mucho más completa y mucho más realista que el propio estudio del derecho como tal. Y luego la otra dirección pues es una dirección también reciente. Yo tampoco la he inaugurado. Yo lo que me he dedicado pues, es a seguir huellas de autores anteriores, desde Hans Fehr, desde Marius Bricoli, desde Paulo Cunha, es decir, una serie de autores que en un momento dado se preocuparon también por otra cuestión no menor, y es que el derecho no solamente son textos escritos, el derecho son también imágenes, las imágenes son también un texto, ¿no? En definitiva, texto es todo aquello que contiene un mensaje, y en esta dirección, pues lo que he tratado de realizar y lo que he realizado últimamente, pues es una la cuestión de las imágenes, específicamente las imágenes de la justicia y las representaciones de la justicia en tiempos del antiguo régimen, y específicamente pues el campo que más me ha gustado y en el que he desarrollado, de hecho pues he publicado un pequeño libro el año pasado, esa justicia medieval, esa justicia que yo llamo románica y que yo llamo pues la justicia gótica, ¿no? Que es de alguna manera también la explicación de los dos grandes momentos que existen en el mundo medieval en relación al derecho y en relación precisamente al propio ideario de justicia. Bueno, ¿cómo comenzar esta reflexión sobre las imágenes de la justicia? Bueno, hoy en día sabemos que el derecho y justicia están íntimamente entrelazados, íntimamente identificados entre sí. Digamos que nuestro modelo actual, el modelo de ese Estado constitucional en el que con mayor o menor fortuna vivimos en Europa, vivimos en América, etcétera, es un modelo en el cual bueno, la justicia ha quedado subsumida o ha quedado integrada en la Constitución, ha quedado integrada en las leyes, bajo la idea, bajo la presunción de que toda Constitución, toda ley es justa, presunción defendible hasta sus últimas consecuencias y imposible de desmontar en la mayor parte de los casos. Esa unión, sin embargo, no es una unión que se haya producido siempre, es decir, en tiempos no tan lejanos, esos tiempos medievales de los que voy a hablar, hay un momento en el que el derecho, digamos, que desaparece y queda subsumido también o integrado en la justicia, no al revés, como sucede, entiendo yo, en los tiempos actuales, que correspondería esto con esa justicia románica de la que estoy hablando, y otros tiempos en donde la justicia aparece con fuerza y se convierte en una virtud social y en una virtud jurídica absolutamente dominante. Sí. Si te parece, tú me vas indicando lo de la. Sí, empieza con la primera diapositiva, Ramón, en principio la déjala ahí fijada, porque esta es un poco la diapositiva central, ¿no? Bueno, esta imagen es una imagen, icónica, ¿no? Para toda la cultura europea. Es la imagen del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, una obra arquitectónica, hoy está oculta detrás de la fachada del Obradoiro de la Catedral Compostelana. Esta obra la realiza un escultor medieval, el maestro Mateo,
entre finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, y es de alguna manera pues un poco el reflejo, ¿no? Si queremos verlo así, de la concepción que del derecho existe en esos primeros tiempos medievales, digamos los tiempos anteriores a la aparición del derecho romano justinianeo renacido, recuperado, de lo que se denominará el derecho común. Es decir, cuando vemos este texto, cuando vemos esta imagen, que es un texto, como les he indicado, lo que estamos viendo es una reproducción condensada, evidente, una enciclopedia de piedra, como se decía en tiempos medievales, en donde se explica qué es el derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho medieval, el derecho de los primeros siglos medievales, es indudablemente un derecho distinto y ajeno totalmente a nuestra concepción jurídica. Es un derecho fundamentalmente de base teológica, es decir, un derecho que nace de Dios y que parte de Dios, se deriva de Dios y que Dios supervisa durante prácticamente toda su historia y toda su gestión. Ese derecho de base fundamentalmente teológica lo es porque, quiero decir, es derecho porque es esencialmente justo, es decir, porque es un derecho que está absolutamente totalmente identificado con la justicia, hasta el punto de que la eliminación, ¿no?, de esa referencia a lo justo, de esa referencia a la justicia, elimina, ¿no?, la condición de derecho para cualquier tipo de norma que exista en aquel entonces. El derecho de esa época, como decía un historiador alemán, Fritz Kern, es el derecho antiguo, el derecho bueno y el derecho fundamentalmente justo. Si falta cualquiera de estos componentes, si falta la antigüedad, si falta la bondad, si falta en última instancia la justicia, no nos encontraremos ante derecho, nos encontraremos ante una mala costumbre, un mal uso, una norma desaguisada, como se dirá en el derecho castellano, y esencialmente nos encontraremos con algo que no es propiamente derecho y que por lo tanto no forma parte del orden jurídico medieval tal y como se concebía. Bien, una base teológica indiscutible que lleva, por lo tanto, a resumir, en definitiva, la reflexión sobre el derecho de la siguiente forma. El universo tiene un orden, ese orden es un orden que ha dado Dios, y ese orden existe desde el instante mismo de la creación. Por lo tanto, el derecho es algo que está ya dado, que es algo existente, es algo que ha sido ya creado por Dios. Y por lo tanto, la función que corresponde a los hombres, y cuando digo los hombres quiero decir las autoridades, reyes, emperadores, papas, condes, señores, los gobernadores de las ciudades, etcétera, etcétera, la función que corresponde no es la creación del derecho. La creación del derecho no se puede dar porque el derecho ya ha sido creado. Lo que hay es una función de descubrimiento o una función de dicción del derecho, es decir, la acción de la autoridad en estos tiempos medievales es básicamente una acción jurisdiccional, de descubrimiento y de formulación exacta de ese derecho divino, natural y positivo al mismo tiempo por parte de esas autoridades. Eso trae como consecuencia, sobre todo, que nos encontremos ante un derecho fundamentalmente de base consuetudinaria. Ese es el rasgo fundamental del derecho de los primeros siglos medievales. Es decir, es un derecho no escrito, es un derecho que está un poco en la naturaleza de las cosas, en la facticidad, en la realidad común y la realidad cotidiana, un derecho que al mismo tiempo no necesita plasmarse por escrito, salvo ya en momentos muy avanzados se recurrirá a la escritura, pero inicialmente el derecho no necesita esa escritura, un derecho que no es legislado por los motivos que anteriormente hemos visto. De hecho, pues los grandes monarcas medievales que pasan por ser grandes legisladores, el caso, por ejemplo, de Carlomagno, el caso de Alfredo de Inglaterra. Alfredo de Inglaterra y Carlomagno hacen leyes, pero las leyes que ellos elaboran, las leyes que ellos manufacturan, digámoslo así, en sus cortes respectivas, no son más ni menos, como ellos mismos dicen, que la puesta por escrito de las costumbres de sus respectivos pueblos. Es decir, la ley no sería más que la costumbre puesta por escrito, lo que quiere decir que no deja de tener siempre un fondo de carácter consuetudinario. Y ese carácter natural que hemos dicho, ese carácter de alguna forma reicéntrico, ese carácter derivado de los hechos, lo que provoca en última instancia es que en el derecho medieval tampoco
tengamos que aludir necesariamente a la necesidad de la imposición del derecho. Digamos que el derecho surge de forma natural, de forma espontánea, de las relaciones sociales, de las relaciones con la tierra, con los objetos variados, y de esa manera acaba convirtiendo todo esto en un campo de acción para regular las conductas de los hombres. Lo más relevante de todo esto, ¿qué es? Lo más relevante de todo esto es que la combinación de estos factores conduce necesariamente a un elemento central dentro de la vida del derecho medieval, y ese elemento central es el proceso. Es decir, lo importante para la vida medieval, lo importante para el funcionamiento del derecho medieval, no es, como he dicho, la legislación, que no va a existir hasta tiempos muy avanzados, sino sobre todo la acción jurisdiccional. Y para eso se disponía de un apoyo fundamental, que era el apoyo suministrado por el cristianismo, ¿no? Aunque la idea de justicia es una idea que nos lleva a tiempos griegos, que está presente también en la jurisprudencia romana, aunque no es un elemento fundamental dentro de la jurisprudencia romana, al jurista romano lo que le interesa realmente es la prudencia, no le interesa la justicia tanto como la prudencia, ¿no? Realmente quien construye esa reflexión sobre la justicia es el pensamiento cristiano. Si queremos un nombre más concreto y específico, Agustín de Hipona, ¿eh? San Agustín es el que define, ¿no?, precisamente las repúblicas verdaderas por la presencia de la justicia. Y esto se hace, ¿por qué? Porque el cristianismo es una religión que está perfectamente engarzada y perfectamente ligada a la idea de la justicia y a la idea de la realización de la justicia. Yo he dejado escrito, pues, que el cristianismo es una religión procesal. ¿Y por qué es procesal? Porque el cristianismo sitúa la existencia de la humanidad entre dos grandes procesos. El primer proceso histórico, el primer proceso del que se tiene noticia, es la expulsión del paraíso. Y ahí la expulsión del paraíso, pues, todo lo que cuenta el Génesis, no es ni más ni menos que un proceso judicial, en donde Dios recibe una denuncia de que Adán y Eva se han comportado de forma contraria a las normas que él había establecido, y lo que Dios hace no es ejecutar su ira o su decisión inmediatamente, sino permitir a Adán y Eva su defensa, preguntándole qué es lo que han hecho. Y una vez que ha escuchado a la parte, es decir, una vez que se ha dado el principio de audiencia, Dios toma la decisión que concluye con la expulsión del paraíso, con la expulsión del jardín del Edén. Eso es lo que sucedía al comienzo de los tiempos, pero al final de los tiempos, siempre según el pensamiento cristiano, lo que tenemos es lo que está representado en la Catedral de Santiago, el juicio final. Es decir, la historia de la humanidad es una historia no circular, como decían los griegos, sino una historia lineal que tiene un punto de arranque y tiene un punto final. Y ese punto final es ese juicio universal en donde Dios procederá a juzgar a las almas y procederá a otorgar a las almas o bien el castigo eterno o bien la recompensa eterna. Esto es lo que aparece reflejado en este pórtico. Digamos que este pórtico es la culminación de todo un proyecto iconográfico que se viene desarrollando desde los siglos centrales de la Edad Media hasta ese siglo XII, siglo XIII, y que además tiene como, digamos, como lugar natural de expansión el Camino de Santiago. De hecho, en las imágenes que vamos a ver después un poco más rápidamente, son imágenes de distintas iglesias situadas en el Camino de Santiago, desde Chartres, París, etcétera, hasta llegar a Santiago, que de alguna manera es la que culmina y fija básicamente esta figura. Bueno, lo que se refleja en esa imagen central del pórtico, la que estamos viendo ahora, es ese juicio final, y en ese juicio final lo que aparece como imagen central e imagen fundamental es Dios juzgando, más exactamente Cristo, es decir, el Hijo es el que realiza esa función jurisdiccional. Eso es lo dice el Evangelio de Juan, que es el Hijo el que se va a encargar de juzgar esas almas en el juicio universal, y esto es lo que provoca que esta acción específica de justicia que Dios Cristo está realizando sea una acción que subsume dentro de sí cualquier tipo de representación del derecho. Es decir, en la imagen se ve a ese Cristo en majestad realizando la acción jurisdiccional, y es un Cristo que no necesita ningún libro de derecho, ningún texto de derecho para realizar esa función. Por entenderse que, al ser Dios la encarnación máxima de la justicia,
Dios es al mismo tiempo la máxima encarnación del derecho, y el derecho será lo que Dios quiera realizar y lo que Dios quiera ejecutar. El acompañamiento es parecido en todas las representaciones. Oye, Tino, te iba a decir, un poco como algunos jueces constitucionales hoy en día, ¿no? Dámelo a mí todo, ¿no? Es decir, yo soy la Constitución, ¿no? Bueno, pues en esta época, Dios es la justicia, por lo tanto, Dios es el derecho, Dios es todo el derecho en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus manifestaciones, y por eso realiza esa función. Pero lo que quiero destacar es que, primero, que no hay una imagen propia de la justicia en esta época, porque esa imagen se entiende integrada dentro de Dios y dentro de la religión. De la caracterización teológica de Dios. Es decir, Dios son todas las virtudes, por supuesto, la justicia es la virtud social básica y está encarnada en Dios. Y como consecuencia de esto, y también como esa herencia de esa huella consuetudinaria de la que hablaba con anterioridad, Dios no juzga utilizando ningún libro, ninguna ley, ningún texto escrito, ¿no? Es decir, la justicia de alguna forma se convierte inmediatamente en derecho y no precisa, ¿no? No precisa de ningún tipo de apoyo textual, ¿no? De ningún apoyo documental para realizarlo. Entonces, bueno, esta representación, que después tiene otra serie de componentes comunes, por ejemplo, el Cristo en majestad está rodeado de los símbolos de los evangelistas, ¿eh? Los símbolos, el toro, el ángel, el águila y el león. Luego una serie de ángeles que portan pues todos los objetos de la pasión, cruz, la lanza, clavos, la corona de espinas, etcétera. Y luego alrededor, en el arco superior, se ve a esos 24 ancianos del Apocalipsis portando y tañendo una serie de instrumentos medievales, ¿no? Que hace unos años se recuperaron, ¿no? Felizmente, de alguna forma explicar eso. Es decir, es una combinación, quien realiza esto parece ser es un monje francés, Suger de Saint-Denis, tomando pasajes del libro de Daniel, pasajes del Apocalipsis, pasajes de los Evangelios, y al final crea un programa iconográfico que está, repito, prácticamente presente en todos los pórticos de las principales iglesias y catedrales que están radicadas en el Camino de Santiago. ¿Esto para qué servía? Bueno, esto servía, entre otras cosas, para que las personas que acudían a la iglesia, lo primero que se encontrasen al entrar en las mismas era esta representación. Y esta representación, en definitiva, es la representación del universo. Es decir, el universo funciona así, el universo va a terminar de esta forma mediante un juicio. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es portaos bien, cumplir el derecho, y de esa forma podréis cumplir la justicia. Estos pórticos, además, están situados normalmente en la fachada occidental de las iglesias. Las iglesias, por regla general, ¿no? Las iglesias están construidas siguiendo un poco la trayectoria del sol. Es decir, la iglesia suele tener su cabecera, donde está el altar, ¿no? Que es la parte principal, suele tenerla hacia oriente, es decir, hacia el lugar donde nace el sol. Y la parte occidental, la fachada principal, suele colocarse hacia occidente, que es donde se pone el sol. Donde se pone el sol es donde comienza la oscuridad, es decir, donde comienzan las tinieblas, donde comienzan los dominios un poquito de Satanás. Por eso se colocaba un poco este pórtico, se colocaba un poco como defensa. No es casualidad también que en esas fachadas occidentales se construyan las torres, ¿no? De las iglesias y de las catedrales, y las torres en la Edad Media tienen un significado eminentemente defensivo, ¿no? Porque es la defensa contra la oscuridad. Pero aparte de esto, es decir, aparte de la propia lógica de la arquitectónica, de la construcción, estas fachadas, estos pórticos, solían dar a plazas donde se desarrollaba la vida, y si queremos la vida jurídica, es decir, en esas plazas es donde se reunía el concejo, el ayuntamiento, los primitivos municipios, ahí es donde se celebraba el mercado. Y en el mercado, ¿qué es lo que se hace? En el mercado lo que se hace es comprar, vender, es decir, se hacen actos jurídicos, se hacen en última instancia actos de justicia. Delante de esos pórticos se celebraban también juramentos, se celebraban esponsales, se celebraba, por ejemplo, juicios,
en algunos sitios, por ejemplo, en la Catedral de León, que veremos más adelante, ese pórtico, esa fachada occidental, era el lugar, y además hay una columna que lo sigue acreditando hoy en día, era el locus appellationis, el lugar donde se acudía a las apelaciones al fuero juzgo, en el caso del reino de León. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que esta representación del juicio final no solamente les advertía, ¿no?, de cuál era el destino último de la cristiandad, que era toda Europa en aquel entonces, sino que advertía también a las autoridades y advertía a los particulares, a los ciudadanos, a los súbditos, etcétera, de que había que comportarse con justicia, es decir, de que había que conducirse de acuerdo con los patrones de lo que ahí estaba establecido. Y lo que estaba establecido en esos pórticos, que era la máxima justicia posible, y esa máxima justicia no podía ser otra más que Dios, ¿no? Más que Dios. Ramón, si quieres, puedes ir, vete pasando, no rápidamente, pero fijaos que deja un poco de tiempo para que vean que en todas estas iglesias francesas, sobre todo, vamos a encontrar lo mismo, es decir, el Cristo en majestad, juzgando, rodeado de los evangelistas, rodeado de otros componentes, pero lo que quiero que quede claro, lo que quiero destacar es esa total identificación de Dios con la justicia, es decir, no hay libros, no hay derecho, todo está subsumido, todo está integrado en Dios. Lo vemos aquí, por ejemplo, en Arles. Si continúas, vamos a ver ejemplos mucho más. Autun en Francia, lo mismo, Bamberg en Alemania, Bézelay me parece que viene ahora, todas en la misma dirección, ¿no? Ese gran Cristo en majestad, ese gran Cristo realizando la acción prototípica de lo que se espera un poco de las autoridades cristianas humanas, terrenales, que es que realicen la justicia y que la realicen de esa forma específica que Dios lo hace, ¿no? Esto dirán ustedes, bueno, esto qué finalidad perseguía. Bueno, ustedes no olvidemos que en esta época hay una población mayoritariamente analfabeta, y por lo tanto el único lugar donde esa población podía aprender algo era en la iglesia. Y entonces en la iglesia iban a escuchar el sermón del obispo, del cura correspondiente, pero al margen de eso era necesario explicarles de alguna manera los rudimentos del funcionamiento del universo, los rudimentos del funcionamiento del orden, ¿no?, del orden existente, y para eso jugaban este papel decisivo estos pórticos, en donde se les explicaba pues cómo eran las cosas, cómo funcionaba el mundo sobre la base precisamente de ese Dios que es toda la justicia, de ese Dios que es todo el derecho. Por eso hablaban algunos historiadores medievales, hablan de que estos pórticos son auténticas enciclopedias de piedra, ¿no? Porque son los, digamos que son los libros que el común de los mortales tenía a su disposición para aprender un poquito qué era el derecho y para aprender que era eso de la justicia, ¿no? Si seguimos avanzando, Ramón, pues vemos otros ejemplos muy variados. Esta es otra cosa iconográfica, con la presencia del león. Bueno, esto seguimos para Moissac es el mismo aparato. Repito que son todas iglesias que están situadas en distintas etapas del Camino de Santiago, y por lo tanto, bueno, pues que aquí hay una transmisión de esta iconografía, de esta iconografía esencialmente común y esencialmente compartida entre todos estos lugares, ¿no? Vamos ahora, si sigues la siguiente, me parece, la siguiente, esto ya es, aquí nos paramos, porque aquí vamos a encontrar ya un cambio, vamos a encontrar un cambio. Como dije anteriormente, el Pórtico de la Gloria se esculpe entre finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, pero a partir del siglo XIII el mundo jurídico europeo es un mundo que ha cambiado ya radicalmente. ¿Por qué? Porque la sociedad europea es una sociedad que ha sufrido importantes modificaciones prácticamente desde todos los puntos de vista que, que,
que observemos. Es una sociedad, es europea, que ha crecido demográficamente, es decir, que ha habido un incremento de población. El incremento de población ha traído consigo también un poco la domesticación de buena parte de esa Europa hasta entonces salvaje, es decir, se han deforestado muchos bosques, se ha ganado terreno un poco a la naturaleza, se ha recuperado un poco la unidad del Mediterráneo, y la unidad del Mediterráneo lo que permite es recuperar el pulso comercial, y eso lo que impulsa es que las antiguas rutas comerciales que habían quedado paralizadas en los siglos centrales del medievo se reactiven. Entonces hay un incremento de la población, un incremento de la riqueza, un incremento de, o la aparición, no, realmente no es el incremento, la aparición de una cosa fundamental para el mundo europeo, que es la ciudad, ¿no? La ciudad como entidad jurídica, no la ciudad como lugar de residencia, sino la ciudad como una entidad que tiene una personalidad propia, que tiene un gobierno propio, que tiene un derecho propio, que tiene una dinámica propia. Y con la ciudad aparecen una nueva clase social importante, que son la burguesía, los mercaderes, comerciantes, etcétera, que se sitúan en esas ciudades precisamente porque las ciudades están en el seno de esas redes comerciales que funcionan a lo largo y ancho de Europa. Es decir, es una sociedad que cambia, una sociedad que crece, una sociedad que advierte también un cierto uso de la razón frente a lo que habían hecho los primeros siglos medievales, que eran siglos básicamente de dominio de la teología. Ahora, pues, digamos que el saber se abre un poco, moderadamente, ¿no?, pero se abre un poco. Es, por ejemplo, el tiempo de Pedro Abelardo, y Pedro Abelardo es una persona que se enfrenta a las escrituras y dice, bueno, las escrituras también tienen contradicciones, ¿no?, porque aquí la Biblia dice una cosa y más adelante la Biblia dice otra. Es decir, sin romper un poco el tejido teológico que existía, este hombre medieval del siglo XII, del siglo XIII, es un hombre medieval un poco más racional y, por lo tanto, un poco más libre, ¿no? Y, evidentemente, todos estos cambios que se han producido tienen también su reflejo dentro de la vida del derecho. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta sociedad tan dinámica, esta sociedad tan cambiante, esta sociedad, por ejemplo, que comienza a utilizar ya la moneda como instrumento de cambio, que comienza a utilizar con la moneda pues distintos instrumentos de crédito, miremos a Italia, ¿no? Ahí es donde surge la letra de cambio, donde surgen los bancos, donde surgen los préstamos, giros, etcétera, etcétera. Digamos que esta sociedad necesita un derecho evidentemente mucho más rápido, mucho más activo, mucho más dinámico que el que hasta entonces se tenía. Es decir, ese derecho consuetudinario, ese derecho absolutamente identificado con Dios, identificado con las costumbres, no es ya operativo. No es ya operativo. ¿Y qué es lo que se produce? Pues se produce de alguna forma un milagro, ¿no?, que es el redescubrimiento a partir del siglo XII, finales del siglo XI, en todo caso, pero ya del siglo XII con rotunda claridad, el redescubrimiento del derecho romano. Entonces, ese derecho romano justinianeo comienza a ser estudiado en las universidades, comienza a ser trasladado por esos juristas, esos primeros profesores universitarios de derecho, Irnerio y compañía, a la nueva realidad material que es la Edad Media. Y entonces se produce realmente un cambio sustancial. Y en ese papel decisivo que el derecho romano desempeña, está un poco la raíz de la aparición de una nueva figura dentro de esta descripción que estamos haciendo, y esa figura va a ser precisamente la figura de la justicia. Es decir, entre Dios y los hombres, como sucedía con anterioridad, ahora vamos a ver una figura intermedia, que precisamente es una figura intermedia porque su función va a ser la función de moderación, la función de mediación, la función de protección del hombre frente a Dios. Y esa figura va a ser precisamente la justicia. Y la justicia, repito, está directamente relacionada con esta nueva realidad jurídica que el derecho romano trae consigo. Pero no solamente con esta realidad. Yo creo que además de esta situación, esta
esta reaparición del derecho romano, hay otro proceso paralelo, y paralelo y concordante, ¿no? En definitiva, que es un proceso teológico, ¿no? Es decir, es un propio proceso que afecta a la religión en el mundo medieval y que también tiene más o menos su fecha de nacimiento en torno al siglo XII, que es la recuperación o la reconstrucción por parte del cristianismo de la figura de la Virgen María. La Virgen María había sido hasta entonces, la Virgen María, por ejemplo, si habéis leído la Biblia, ¿no? Si han leído la Biblia, la Virgen María en los Evangelios creo que habla una sola vez. Es decir, es un personaje muy importante, porque no olvidemos que es la Madre de Dios, pero es un personaje absolutamente silencioso, ¿no? Es decir, que aparece en la Biblia, aparece en los momentos más importantes de la vida de Jesús, pero en un papel muy secundario y sobre todo en un papel callado. Bueno, de hecho, pues en las representaciones de la Virgen que se hacen en los primeros siglos medievales, la Virgen es, perdonando la expresión, es en cierta forma cosificada. Es decir, la Virgen es el trono donde se sienta Jesús, ¿no? Es el que protege, ¿no? Y acoge a Jesús. Pero a partir del siglo XII, sobre todo gracias a la labor del Cister, de Bernardo de Claraval, se empieza a reivindicar un poco la figura de la Virgen y se empieza a reivindicar la figura de la Virgen también en esa función de mediación. Es decir, la Virgen es la que nos protege, la que nos defiende, nuestra abogada, frente a ese juzgador, que es Cristo. Entonces, lo que tenemos, repito, en un proceso paralelo y en un proceso concordante, es ni más ni menos que la aparición de una justicia mediadora desde el campo del derecho y la aparición de una Virgen María también con función mediadora desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista religioso. Entonces, la unión de estos elementos acaba desembocando en la aparición de una nueva figura situada entre Dios y los hombres, que es la justicia. Esa imagen que tenéis ahí, la imagen que está ahora presente, es una imagen ya del siglo XIV de Giotto. Giotto es un pintor italiano famoso por, entre otras cosas, porque Giotto pintó miles de vírgenes. Entonces, si vemos esta imagen, se elabora con una finalidad concreta. La capilla de los Escroveni es una capilla que le ordena pintar a Giotto, un comerciante italiano de la ciudad de Padova, llamado Escroveni, precisamente, y en la decoración, dando pues una cierta libertad a Giotto, la mayor parte de la capilla, los techos, paredes, etcétera, están pintadas, bueno, pues con escenas bíblicas como era lo usual. Pero en los zócalos, Giotto lo que pinta son la representación de las virtudes y la representación de los vicios. Y el punto o el papel central dentro de las virtudes corresponde a la justicia. Pero si vemos esta justicia y no nos dicen qué es la justicia, realmente esta representación es perfectamente una representación más de la Virgen. Es decir, la forma de vestir, la actitud tranquila, porque esto también es una cosa que en lo que hay que insistir. La Virgen se asocia, ¿no? Como la justicia. Pero también a una función, esto no sé si ahora es políticamente correcto decirlo, ¿no? Pero en la Edad Media sí lo era, ¿no? La mujer es más dulce, más tierna, más bondadosa, más comprensiva, ¿no? Estas características, estas virtudes son un poco las que se tratan de insuflar en el caso de la justicia. Tiene un rostro verdaderamente tranquilo, la justicia está coronada, como la Virgen también está coronada, dándole de alguna manera pues un cierto sesgo de divinidad o de semidivinidad, y con una calma pues absolutamente, absolutamente impactante, ¿no? Ramón, si vamos un poquito atrás a la primera imagen, la de la Catedral de León, la siguiente, la anterior, esta. Esta imagen es una imagen, es ya posterior en el tiempo, es una imagen del siglo XV, y aquí tenemos, por ubicación y por la propia representación iconográfica,
tenemos un poco la justicia plenamente definida en tiempos medievales, ¿no? Es decir, si vemos esta imagen, ¿qué cosas podemos traer a colación? ¿Qué cosas podemos saber? Primero, la justicia es una mujer, es decir, es una representación femenina. Y con esa representación femenina, todas esas virtudes y todas esas cualidades a las que anteriormente me refería, es decir, la dulzura, la bondad, la tranquilidad, la ecuanimidad, etcétera, etcétera, la ternura, todo eso está asociado a la mujer y por eso es esa representación femenina. Es una representación femenina semidivinizada por medio de esa corona, que le da un sesgo prácticamente divino. Un vestido más o menos holgado y, sobre todo, están presentes ya los dos grandes símbolos ligados o vinculados a la justicia. En la mano de izquierda, según lo vemos nosotros, está la espada. La espada es el símbolo de la ejecutividad de la decisión de la justicia. Además, en este caso concreto de la Catedral de León, la espada lleva inscrita la clásica definición de la justicia como el justitia es el sum qui que tribuere, el dar a cada uno lo suyo. Y en la otra mano, la mano derecha, según nosotros la contemplamos, la justicia tiene la balanza. Es decir, la balanza es el instrumento para pesar y para sopesar las pretensiones de las partes y para la búsqueda, en definitiva, del equilibrio. Esta, además, es una representación, digámoslo así, que está muy bien colocada. Esta imagen está situada en la portada norte, me parece, de la Catedral de León. ¿Y por qué está bien colocada? Porque esta imagen no es la imagen originaria. Parece ser la imagen originaria, según cuentan los historiadores del arte, que han estudiado la evolución escultórica de la Catedral de León, esa imagen originariamente era la Reina de Saba. La Reina de Saba. Esa imagen se quita y se coloca una imagen de justicia, de la justicia, que guarda conexión con las restantes esculturas que le rodean, en el sentido de que, aquí no se ve, pero a la izquierda, la justicia está acompañada por el rey David y está acompañada por el rey juez por antonomasia de la Biblia, que es Salomón, el hijo de David. Y en la parte derecha, la imagen que se ve es la de un rey medieval, no sé si Juan II, Enrique IV, no lo sé, un rey castellano-leonés, pero no olvidemos que, de acuerdo con la idea predominante en tiempos medievales, el rey no es más que un juez, es decir, es el supremo juez y esa es su función y su cometido principal. Esta es la imagen de la justicia. Si vamos a la imagen siguiente, Ramón, siempre en la misma Catedral de León tenemos esta representación de la Virgen blanca, fachada occidental de la Catedral de León. La pregunta que hago, respóndanse ustedes internamente, es ¿qué diferencia hay entre esta Virgen y la justicia que hemos visto anteriormente, prescindiendo de la espada y prescindiendo de la balanza? La respuesta, espero, es ninguna. Es decir, es la misma representación. Corona, rostro tranquilo, esa vestidura holgada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la función de la Virgen y la función de la justicia son convergentes. En planos distintos, la justicia para los asuntos humanos, la Virgen para los asuntos divinos o de relación con la divinidad, que es lo que aquí se está demostrando. La siguiente imagen... Ramón, si no recuerdo mal, siguiente. La siguiente imagen, esta es el sepulcro del Papa Clemente II. Clemente II es un papa alemán que es enterrado precisamente en la Catedral de Bamberg. Y si se fijan ustedes, esta pasa por ser la primera representación de la justicia en tiempos medievales. Estamos a mediados del siglo XIII y la justicia la pueden ver ustedes representada en esta tumba, en la parte izquierda. Tenemos, no sé si se percibe bien, pero tenemos los rasgos anteriormente descritos. Una mujer coronada, tenemos la balanza, que se ve perfectamente equilibrada, balanza, no balanza romana, sino balanza griega, y tenemos también la espada, que porta en la otra mano. Y tenemos, aquí no se percibe, pero sí será después un rasgo más adelante de la justicia, tenemos esa rodilla un poco destacada, un poco avanzada, un poco configurada, que se considerará
el símbolo de la clemencia, el símbolo de la clemencia, porque la persona que solicita la justicia clemencia se entiende que solicita esa justicia de arrodillada y se entiende que solicita esa justicia abrazando, ¿no?, esa, la rodilla de la justicia. Esto nos explica, podemos seguir, Ramón, si quieres, nos explica pues perfectamente la representación de Giotto, que no es ni más ni menos que la condensación de todo este ideario que hemos visto. Aquí tenemos una justicia en tonos claros, una justicia a cuyo alrededor, como pueden ver, hay una armonía prácticamente perfecta. Vean un poco las proporciones, está en el medio, es decir, no está desencajada, está muy bien concebida, está muy bien incrustada, si queremos decirlo así, en esa especie de templo. Tiene en las manos, como pueden ver, los platos de la balanza, desarrollando, por lo tanto, esa función de pesar y sopesar las pretensiones que se están dando. Y lo más relevante es, en la parte de abajo, en el zócalo, están un poco trasladadas los efectos prácticos del reino de la justicia. Ahí se pueden ver, a distancia, ¿no?, pues a un caballero que va cabalgando con tranquilidad, a unos jóvenes que están bailando, a un mercader que se dirige a un mercado. Es decir, ese zócalo es la representación de los efectos benéficos que se derivan precisamente del reinado de la justicia. Si la justicia es esto, enfrente de la justicia, sin salir de esa capilla de los Scrovegni, vamos a encontrar, siguiente diapositiva, siguiente imagen, vamos a encontrar la injusticia. Y aquí tenemos ya todas las diferencias posibles, ¿no?, que podemos imaginar. Primero, la tonalidad es una tonalidad ya distinta, es una tonalidad oscura, es una tonalidad, digámoslo así, opresiva. La armonía que reinaba en la representación de la justicia aquí desaparece totalmente, es decir, los muros están arruinados, están con grietas, están totalmente desmochados. La justicia ya no es, la injusticia ya no es una representación femenina, es una representación masculina. Por lo tanto, hay que sumar a la injusticia pues las cualidades opuestas que se atribuyan a la mujer, es decir, las cualidades del hombre, es decir, todo lo opuesto a la ternura, a la dulzura, a la tranquilidad, etcétera, aparece en este aspecto. Es una injusticia que, a diferencia de la justicia anterior no tenía detrás de sí ningún tipo de instrumento coactivo, no tenía una espada. Aquí la injusticia tiene una lanza en la mano izquierda, según la contemplamos, y tiene una espada en la mano derecha, también según la contemplamos. Lo que antes era armonía, aquí se deshace completamente porque delante de la injusticia hay un bosque que crece de forma desordenada, y el bosque es también en la simbología medieval lo oculto, lo desconocido, lo que no es dominado realmente por los humanos, ¿no? Que esto es una cosa que se ve perfectamente. Por ejemplo, en los cuentos para niños, ¿no? En los cuentos para niños, ¿dónde están los monstruos siempre? Los monstruos están en el bosque, ¿no? ¿Por qué? Porque el bosque es un territorio que el hombre no ha dominado, ¿no? Y por lo tanto es el territorio de lo oscuro y de lo incontrolado. Y en el zócalo encontramos todo lo contrario que sucedía anteriormente. Si anteriormente habíamos visto una justicia que permitía el ocio, permitía el desarrollo de esas actividades comerciales, etcétera, etcétera, aquí lo que vamos a encontrar es todo lo contrario. Vamos a encontrar el caos, el desorden, la muerte, y además todo en unos tonos grises que evidentemente pues lo que tratan de demostrar es, en última instancia, pues que la injusticia conduce a la destrucción, en definitiva. Si no recuerdo mal, la siguiente imagen es una imagen que a Ramón le hará especial ilusión, es una imagen florentina del Batisterio de la Catedral de Florencia, que es la representación de la justicia hecha por Andrea Pisano. Y aquí tenemos, digámoslo así, una justicia plenamente canónica, ¿no?, en cuanto a representación. Tenemos el carácter femenino con ese rostro, también con los senos que aparecen ahí destacados. Tenemos la corona, tenemos la espada, tenemos la balanza, tenemos, ahora se pueden fijar perfectamente, esa rodilla, ¿no?, que está llamando precisamente a la clemencia, y un poco la culminación de toda esta reflexión iconográfica la encontraremos en la siguiente imagen, que es la
si no recuerdo mal, el fresco del buen gobierno del Palacio de Siena. Esta es una construcción un poco más compleja, es un poco más elaborada, pero sobre todo lo que hay que destacar en esta construcción que hace Ambrogio Lorenzetti, inspirado más que, como ha demostrado Skinner, Quentin Skinner, inspirado más que en Aristóteles, inspirado en Cicerón, es decir, inspirado en una corriente estoica de pensamiento, lo importante, además de la propia iconografía que aparece en este texto, en este cuadro que estamos viendo, es, digámoslo así, la ubicación. Es decir, este fresco está representado ya no en una catedral, ya no en una iglesia, ya no en una capilla, ya no en un baptisterio como habíamos visto anteriormente, sino en el Palacio Público de Siena. Es decir, si manejamos un poco la terminología actual, la justicia sale del ámbito específicamente eclesiástico y se convierte ya en un asunto civil, en un asunto secular, en un asunto, perdonando el adjetivo, en un asunto estatal, paraestatal. Es decir, la justicia no es solamente una virtud teológica o una virtud que regule el funcionamiento de la cristiandad desde un punto de vista espiritual, tal y como quería la Iglesia. Aquí lo que encontramos es una traslación de la justicia al ámbito particular, al ámbito específico del gobierno secular de esta república italiana que era Siena. En esta representación, la vamos a ver muy rápidamente, no hay una justicia, hay dos justicias realmente. Básicamente, lo que se refleja aquí, esta alegoría del buen gobierno, es en la parte izquierda, digamos, los fundamentos teóricos del buen gobierno. Y los fundamentos teóricos del buen gobierno están centralizados en la figura sedente, la figura sedente del centro, esa imagen que es, esa es la justicia. La justicia, como veis, tiene a sus lados las dos balanzas, una, digamos, justicia distributiva, otra justicia conmutativa. Pero la justicia no nace porque sí, la justicia tiene encima un elemento superior, ese elemento sería la razón. Entonces, la razón ilumina a la justicia y la justicia acaba desembocando en esa tercera mujer que está colocada a sus pies, que es la concordia. Lo que viene a decirnos es la razón ilumina al hombre para lograr la justicia y con la justicia se consigue la concordia. Esa concordia es la que comunica a todos esos señores que están ahí delante, esos señores serían los gobernantes de Siena, que lo que hacen es un poco transmitir esas virtudes teóricas a el gobierno de la ciudad. La ciudad de Siena está representada por ese anciano con barbas que está situado en el centro. Ese anciano con barbas tiene encima de sí las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y lo que es más importante, tiene alrededor las virtudes cardinales: paz, templanza, fortaleza, magnanimidad, y en la esquina opuesta, es decir, en la parte derecha, nos volvemos a encontrar con la justicia. Pero es una justicia, digámoslo así, distinta, es una justicia ejecutiva, ¿no? Es una justicia que tiene una espada, es una justicia que tiene, si se ve, unos caballeros delante, y es una justicia que tiene por ahí una cabeza que acaba de cortar, es decir, que acaba de producir la correspondiente ejecución. Digamos que esta representación es la representación que culmina, ¿no?, los tiempos medievales. Seguimos con esta justicia con los perfiles anteriormente vistos, pero lo que quiero destacar, lo que es arriesgado en la construcción que hace Lorenzetti, que es lo que es destacado de Lorenzetti, es cómo se saca la justicia de los recintos eclesiásticos. Es decir, la justicia se convierte ya en una virtud secular, en una virtud de la totalidad de la sociedad y no en una virtud exclusivamente ligada, aunque su fundamento sea un fundamento teológico, pero no es una virtud ligada exclusivamente a la religión. ¿Cómo terminamos este recorrido? Bueno, pues de una forma muy sencilla. Hemos visto la justicia anteriormente en todo ese proceso de construcción desde el siglo XII, XIII en adelante, y fundamentalmente, si recuerdan, la justicia que hemos visto
ha sido siempre una justicia con los ojos abiertos. Siempre, ¿no? Es decir, el mundo de ese derecho común romano canónico no concibe la justicia como una justicia ciega. ¿Por qué? Porque la justicia no puede ser ciega. La justicia tiene que ver. Para juzgar, para dar a cada uno lo suyo, la justicia tiene que contemplar qué es lo suyo de cada uno. Es decir, tiene que saber qué tiene delante. La justicia tiene que ver los documentos, tiene que ver las declaraciones de los testigos, tiene que examinar los autos, tiene que examinar los hechos por sí misma. Por lo tanto, lo vimos en Lorenzetti, lo vimos en Pisano, lo vimos en Giotto, lo vimos en la Catedral de León, lo vimos en todas las representaciones de esa primera justicia, que es una justicia no solamente con los ojos abiertos, sino que tiene que tener los ojos muy bien abiertos. ¿Por qué? Porque si no existe esa posibilidad, si no hay esa posibilidad, la justicia no sirve realmente para nada. Bien, entonces la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿y esa representación hoy común de la justicia con los ojos vendados, simbolizando la absoluta imparcialidad de la justicia, es decir, simbolizando la idea de que la justicia se ejecuta y se desarrolla de forma general, de forma abstracta, sin hacer acepción de personas, sin tener en cuenta la calidad personal de los sujetos imputados, cosa también discutible, pero digamos que esa es una ficción que nosotros aceptamos? Lo que hay que preguntarse es cuándo surge esa venda y si esa venda surge con ese sentido originario. Bien, esta imagen que tienen ustedes delante, que fue estudiada, entre otros, por el desaparecido y brillantísimo Arius Brícoli. Arius Brícoli, un discípulo de Grossi, una persona excelente, pero que se nos fue muy pronto, se murió de un infarto, pues en plena madurez, ¿no? Digámoslo así. Bueno, este es el primer retrato de la justicia vendada. Es obra de un humanista suizo llamado Sebastian Brandt. Al Brandt le falta una D entre la N y la T, en una obra que él publica en Basilea en el año 1494 titulada Das Narrenschiff, que es algo así como la nave de los locos o la nave de los necios, ¿no? Bueno, esta obra de Sebastian Brandt es una cosa parecida al elogio de la locura de Erasmo. Es decir, es un texto en donde lo que hacía Brandt era una crítica a esos necios, ¿no?, a esos locos, ¿no?, que poblaban el mundo europeo en aquel entonces, y específicamente en el capítulo 71 dedica un pasaje, ¿no?, a este loco. El loco o necio es la persona que vemos encima de la justicia, vendando la justicia. El gorro ese es el gorro que simboliza un poco la necedad o la locura. Y lo que está contando es quién es este necio, quién es este loco. Bueno, también conectado con ese mundo del derecho romano y canónico medieval, con ese derecho común. El derecho común tuvo enormes virtudes, pero también tuvo enormes defectos, ¿no? Entre otros, que ese derecho común hizo descansar toda la vida del derecho en el aspecto procesal. Es decir, configuró el proceso como el elemento clave, pero configuró el proceso de una manera tal, de una manera tan garantista, un proceso escrito, un proceso además en el que se trataba en todo momento de permitir la defensa de las partes, que permitía, por lo tanto, presentar papeles y más papeles. Lo que sucedía con ese proceso es que, de tan garantista que existía, al final acababa por anular la justicia. Hay un famoso procesalista, Eduardo Couture, procesalista uruguayo, que decía que en el proceso el tiempo es más que oro, el tiempo es justicia. Es decir, no me vale de nada que usted me garantice la defensa de mis derechos si no consigo una resolución rápida. No me sirve de nada que usted me dé la razón 30 años después, ¿no? Porque probablemente cuando me dé la razón, pues ya no existirá. Bueno, pues ¿qué es lo que sucedía? Pues lo que sucedía es que este necio, este loco, ¿quién era? Pues era ese litigante atrevido, ese litigante presuntuoso, ese litigante temerario que demoraba
la justicia, que corrompía a los jueces, que corrompía a los abogados, que presentaba papeles en el último momento para demorar la resolución. Es decir, una persona que supo que con su comportamiento, ¿qué es lo que estaba haciendo? Lo que estaba haciendo era cegando a la justicia. Y cegar a la justicia, ¿qué es? Es simplemente anularla, porque si la justicia no ve, la justicia no puede hacer nada. Entonces, es la primera representación de la venda de la justicia no tiene nada que ver con la imparcialidad. Tiene un sentido, una connotación eminentemente negativa, ¿no? Que es, si usted abusa de las facultades o de sus posibilidades en el seno de un proceso, si usted ejerce torticeramente esas posibilidades, lo más posible es que se encuentre con una justicia cegada al final. Y una justicia cegada es una justicia que no sirve absolutamente para nada. Es decir, si la justicia no ve, la justicia no va a ser operativa. La siguiente imagen, y ya con esto termino, es una cosa parecida, aunque desde otra perspectiva, ¿no? En este caso, lo que tenemos cegados aquí son a cinco jueces, pero cinco jueces que llevan también el gorro de la locura, el gorro de la necedad, y pertenecen a un contexto un poco posterior en el tiempo y diferente al que Brandt planteaba. Es decir, Brandt lo que planteaba es esa persona que se aprovecha de los recovecos y de la interpretación del proceso para demorarlo lo más que pueda en su propio beneficio, con el efecto concluyente de cegar a la justicia. Bueno, este texto que tenemos delante, que es la Constitutio Criminalis Bambergensis, la Constitución Criminal del Obispado de Bamberg, redactada en 1508 por el Schwarzenberg, lo que planteaba es una situación totalmente distinta. Es decir, en la Alemania de esta época tenemos, digámoslo así, dos direcciones, ¿no? Como prácticamente sucedía en toda Europa. La dirección del derecho tradicional, que se entendía que era el auténtico derecho, el buen derecho, el antiguo derecho, y la dirección del derecho erudito, del derecho culto, que es el derecho romano y del derecho canónico, que es el que se estudiaba en las universidades y es el que los tribunales debían aplicar. Lo que pretendía el autor de esta Constitución Criminalis en 1508 era precisamente esto, es decir, es un texto influido por el derecho romano y por el derecho canónico, cuyo objetivo fundamental era que se aplicase como el único texto de referencia dentro del obispado, prescindiendo, por lo tanto, de las antiguas costumbres existentes dentro del mismo. ¿Qué es lo que pasaba con los jueces? Pues que había algunos jueces que rechazaban aplicar esa nueva constitución criminal y aplicaban las antiguas normas consuetudinarias, los antiguos textos consuetudinarios del obispado, provocándose, por lo tanto, este efecto disruptivo, ¿no? Lo que se buscaba, por lo tanto, es aplíquese la Constitución Criminal, porque la Constitución Criminal es la que contiene el buen derecho. El antiguo derecho ya no es el buen derecho. Y entonces, estos jueces son precisamente esos jueces necios, esos jueces locos, esos jueces reacios a aplicar la Constitución, que siguen sentenciando de acuerdo con las antiguas costumbres. Y eso es lo que hace que el autor de este grabado los tache también de locos y de necios. La leyenda, aquí no se ve bien, la siguiente imagen es una edición posterior, pero es prácticamente la misma. Aquí se ve a seis jueces que están en la misma coyuntura, es decir, jueces que están cegados, pero que en este caso están cegados, ¿por qué? Porque no aplican la Constitución Criminal y siguen abundando, siguen insistiendo en las antiguas costumbres. Y entonces ahí se lee, auf Bos Gewohnheit urteilgeben, es decir, dan sus sentencias a partir de malas costumbres, ¿no? Que en definitiva lo que hacen es romper el derecho, estos locos ciegos, ¿no? Entonces, algo así, más o menos, es lo que esta leyenda pues está queriendo decir. Es decir, que aunque la venda hoy en día caracteriza a la justicia con el sentido de imparcialidad, y los jueces también tengan que llevar una venda, es decir, los jueces también tienen la obligación de ser imparciales, tenemos que tener en cuenta que la primera representación de la venda de la justicia, de la venda de los jueces, no tenía este sentido positivo, sino que tenía más bien un sentido negativo, es decir, un sentido de crítica, ¿no? Crítica precisamente a la acción. Esta es ya la última imagen,
es la justicia de la, está situada en la plaza del Römerberg, en la ciudad de Frankfurt, a comienzos del 16, y es, digámoslo así, pues una justicia que condensa, que contempla, que recoge pues la totalidad de lo que hemos venido hablando. Es la justicia femenina, no ya coronada, es la justicia con los ojos abiertos, es la justicia joven, radiante, es la justicia con su balanza, con su espada, también con su rodilla, y es la justicia que en aquel entonces seguía siendo pues la base fundamental del sistema jurídico. Y en la actualidad, pues de una manera más diluida, sigue también desempeñando esta función. Bueno, yo creo que más o menos pues cumplido el tiempo, yo creo que con esto pues es más que suficiente, ¿no? Ahora pues hablamos de las dudas que puedan existir. Oye, Tino, pues yo sí tengo muchas dudas. Ahorita voy a esperar. Venga. Aquí, creo que si tienen dudas, váyanlas poniendo en el chat o me van pidiendo hablar con la manita o así indicándomelo como ustedes decidan. Sí, mira, yo tengo algunas cosas. Entiendo que esta sería la primera pregunta, ¿no? Que la iconografía lleva una iconología, lleva una semiótica, lleva eventualmente a un asunto performativo en la cultura. Es decir, elegimos imágenes para nosotros identificarnos y explicar por qué tomamos ciertas decisiones, ¿no? Las imágenes de la justicia, de alguna forma, justifican o explican el tipo de justicia que queremos y puede ser eventualmente performativo, ¿no? Como decía Wim Wenders, ¿no? Dice, yo hago cine porque quiero hacer mejores imágenes del mundo para que un día haya un mundo mejor, ¿no? Uh-huh. Yo decía a propósito un poquito esto de en la primera parte del Cristo en Majestad, de que a veces hay como elementos iconológicos que sobrevivieron del pasado y llegaron hasta hoy, y que bueno, eso incluso se podría estudiar como hasta a nivel psicológico, o sea, ¿por qué algunos elementos sobrevivieron y otros no? Porque, por ejemplo, sobrevive esta idea del Cristo en Majestad, por ejemplo, y recordando a don Mijael Stolais, que justo tú estabas posteando hace poco que sobre el obituario, Stolais hablaba del ojo de Dios al ojo de la ley, ¿no? Que es otra de las grandes imágenes que se han conservado, que tiene que ver un poco con el panóptico bentamiano, incluso el foucaultiano, y entonces este control, ¿no? Que antiguamente era el control de Dios es omnipresente, Dios está ahí, tú entras a estos edificios donde en la portada o en la fachada, en la puerta, está Cristo, entonces tú te sientes vigilado, actúas moralmente, no sabes que está el juicio final, y es un control, ¿no? Cuando, como dicen en la Revolución Francesa, se asesina a Dios, pues tienes que generar otro control y ese control lo llamas la ley, ¿no? Es lo que dice Stolais, ¿no? Sí, entonces, sí. Por eso yo hacía esta, parecía como anacrónico o extrapolado lo del juez constitucional, pero Jan Assmann dice que esto incluso lo podemos trasladar hasta Egipto, que en Egipto esta idea del juicio final donde está Mat y Tot es el dios de la magia y la escritura, sobrevive hasta el día de hoy. El juez de hoy sigue siendo un poco mágico y descifrando, derivando de la escritura ciertas fórmulas. Tú ves los libros de argumentación jurídica, no sé, de Alexi, por ejemplo, parecen fórmulas mágicas. O sea, sigue todavía presente esa idea de una justicia divinizada, o no sé, transacralizada, que de esta primera parte que tú explicaste. Por eso decía yo el juez constitucional. Y sin embargo, por ejemplo, no sobrevive la idea de una justicia desvendada más humana y menos técnica. O sea, eso no sobrevive. O sea, parece, y yo complementaría esta idea que Bricoli trabajó, de que en la historia, además, supuestamente este vendaje a la justicia se hace de último momento cuando la ciudad decide
sacar a los locos, llevarlos a un barco, porque esa es la historia de la nave de los locos. Los va a meter en un barco porque se quiere deshacer del problema, y entonces justo cuando los lleva hacia el puerto, uno de los locos escapa y vende a la justicia. Entonces, esto a mí siempre me ha parecido muy, muy curioso o peculiar, porque ¿qué es? La venganza de los locos diciéndonos, ahora van a ustedes a asumir una justicia que se supone racional por ser técnica, pero en realidad es una locura. Y como apelando a Erasmo de Rotterdam, quizá la justicia razonable está en la locura. No sé si me explico. Sí. O sea, hay una cosa ahí extraña. Nosotros somos los locos en realidad, creyendo que tenemos una justicia humana, cuando en realidad tenemos una justicia deshumanizada. ¿Cómo ves? Bueno, pues son cuestiones complejas, cuestiones que dan lugar pues a muchos argumentos y a muchas deliberaciones, ¿no? Bueno, retomando la última parte, bueno, yo creo que no tanto que nosotros seamos los locos y que los otros sean los cuerdos. Yo creo que lo que está denunciando Brand fundamentalmente es que ese sistema de derecho romano común, el derecho romano canónico, es un sistema que potencialmente puede conducir a la locura. Quiero decir que el sistema tiene los resortes y tiene los mecanismos para funcionar bien, pero que cualquier abuso, cualquier desvío del canon, cualquier desvío de la ortodoxia puede abocarnos precisamente pues, al triunfo de la locura. ¿No? Quiero decir que depende un poco de la utilización y del empleo que se haga del material jurídico. Yo creo que esto es también una reflexión actual, ¿no? Es decir, las instituciones jurídicas no son buenas ni malas, son neutras, ¿no? O por lo menos son neutras en cuanto que generadores del mayor consenso posible, ¿no? La bondad o la maldad, la locura o la cordura de esas instituciones depende fundamentalmente del empleo que se haga de ellas. Y ya para el empleo aquí entran en juego otros condicionantes, entran en juego cuestiones culturales de todo tipo, cuestiones psicológicas, cuestiones, por lo tanto, muy de muy variado signo, ¿no? Lo otro, yo creo que sí, has descrito perfectamente el argumento de Stolais, a quien, allá donde esté, porque como avanzaba Ramón, Mijail Stolais falleció el pasado 18 de marzo, después de una larga enfermedad, y fue una persona fundamental para el estudio de la historia del derecho en Europa, no solamente por la labor que desarrolló él desde el Masterplan de Frankfurt, sino también por la renovación metodológica que introdujo en sus trabajos, ¿no? Y bien, el ojo de la ley realmente lo que hace es resumir esto que nos ha contado Ramón y que es un poco lo que nosotros hemos establecido, porque al final hemos partido del pórtico de la Gloria de Santiago y hemos acabado en la Constitutio Criminalis de Bamberg. Es decir, hemos empezado desde un marco teológico y un marco teológico con una justicia fundida más bien con el derecho, con un derecho fundido dentro de la justicia, a una Constitutio Criminalis elaborada, sí, por un obispo, pero elaborada por un jurista particular y que está disciplinando una forma de ejercicio de lo justo totalmente distinta ya. Es decir, totalmente general, totalmente universal, no, es un poco excesivo el adjetivo, pero una justicia laica, digámoslo así, no es totalmente religiosa, una justicia de libro, ¿no? Ya no una justicia oral o una justicia consuetudinaria, sino una justicia que se quiere legal, una justicia que se quiere escrita, que se quiere firme, que se quiere segura, que además abandona cualquier tipo de composición o de mediación como existía en tiempos medievales, es decir, es una justicia rígida, es una justicia estricta. Básicamente lo que esta evolución iconográfica es una evolución, digámoslo así, hacia el Estado, hacia formas estatales, ¿no? En definitiva, hacia formas de ese Estado weberiano, ¿no? Que monopoliza la violencia legítima. Es en definitiva lo que aquí se ha tratado de,
de exponer, ¿no? Y luego, bueno, sí, las primeras representaciones de la justicia nos llevan a Egipto, pero como dije anteriormente, la construcción realmente de la justicia, tal y como nosotros la vamos a entender, tal y como se va a entender en la media, es una construcción eminentemente cristiana, ¿eh? Que utiliza un poco terminología, utiliza un poco conceptos griegos y romanos, pero que realmente lo que hace es insuflarle la nueva dimensión que se le da a esta virtud desde el punto de vista cristiano. Cierto es eso, que la balanza, por ejemplo, está ligada a Anubis y al juicio de los muertos, etcétera, que influye en el juicio universal, pero digamos que la justicia que se vive en tiempos medievales es esa justicia cristiana, ¿no? Fundamentalmente. Y luego las imágenes, bueno, eso yo creo que depende, vamos a ver, haciendo una transposición a tiempos actuales, bueno, depende un poco del, no solamente de la fuerza del mensaje, sino depende un poco de la reiteración del mensaje, ¿no? Por eso os enseñaba todas esas iglesias del Camino de Santiago. Un peregrino que recorre el Camino de Santiago en el siglo XII se va a encontrar, ¡pum!, el mismo discurso iconográfico, y eso lo que va a hacer es una perfecta pedagogía, ¿no?, de lo jurídico y de lo justo en ese contexto. Es decir, si tenemos una televisión, ¿no?, que nos está bombardeando día y noche con determinados mensajes, al final acabamos creyendo ese mensaje, ¿no? Y es un poco lo que funcionaba en esos tiempos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, lo decíamos, ¿no?, lo decía Ramón también, una sociedad analfabeta, una sociedad que ve, que lo único que ve, lo que sabe es lo que ve. Y por lo tanto, pues el que tiene el dominio de la imagen es el que tiene el dominio del poder también, ¿no? Al final, pues es una pedagogía del poder. Esto es también muy foucaultiano, ¿no? Que cómo el saber al final acaba convirtiéndose en una cuestión de poder. En este caso, cómo a través de la enseñanza, cómo a través de esta muestra iconográfica, lo que se está haciendo, pues, es disciplinar, ¿no?, a la sociedad, y disciplinarla muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo es un modelo exitoso y es un modelo que funciona hasta la Revolución Francesa, es decir, hasta que nos cargamos a Dios, nos cargamos la justicia divina. Sí, fíjate que está bien interesante porque esto plantea muchas cuestiones, ¿no? O sea, plantea, por ejemplo, el que la arquitectura sea, como dijiste tú, y el arte sea un tipo de lectura, ¿no? Una fuente para entender el derecho y la justicia. Y bueno, imagínate entonces también la cantidad de imágenes de la justicia que no podemos encontrar en otros lugares, ¿no? En la cultura azteca, por ejemplo, se representaba con un hombre y una mujer. Y así podríamos, o sea, seguir encontrando ideas. La arquitectura churrigueresca mexicana, que también era muy didáctica o pedagógica, o sea, dedicada al indígena para tratar de evangelizarlo, y donde también hay ideas de la justicia, y que es una reinterpretación del barroco. Pero justo esto quería decir, que Grossi insistía mucho en esta arquitectura de las catedrales góticas, que estaban hechas para Dios, ¿no? Porque no se veían desde abajo, o sea, eran los artesanos, la construían hacia el cielo, por eso es que lo gótico parece como si fuera hacia arriba, ¿no? Como si despegara, sí, como si fuera un cohete. Entonces Grossi decía que pues esta capacidad del hombre medieval de reflexionar, de profundizar, de ligarse a la naturaleza también, o sea, era un hombre reicéntrico, porque hay muchos elementos florales, de animales, de estas construcciones. Como, o sea, también la justicia estaba ligada a una explicación del orden cósmico, que es una cuestión más antropológica, y que todo esto vino a ser como cancelado con esta idea del ancien régime, ¿no? El antiguo régimen, todo eso no sirve, ahora viene esta, que tú lo explicaste con la constitución de alemana, esta de Bamberg, y o sea, como de repente, ¡pam!, se termina todo y empieza lo nuevo. Y que encontramos esa contradicción en la literatura, por ejemplo, pensaba yo en el Quijote de Cervantes, porque Cervantes juega con estos elementos que tú mismo has puesto. Justicia, ¿no? La justicia del sentido común, de la costumbre, sí, en Sancho Panza, en la isla barataria.
pero también el Quijote está loco, el Quijote es un hombre del antiguo régimen porque es un caballero y piensa en el honor. Y, o sea, hay un montón de cosas que analizar a propósito de estas imágenes de la justicia y que, como dices tú, si lo trasladas incluso a la cultura popular actual, se pone más interesante. ¿Qué nos están diciendo las series de televisión, las películas sobre la justicia, no? Bueno, estamos, justo la semana pasada estábamos viendo el Snyder Cut, Liga de la Justicia, y hay una imagen de la justicia en la que se para la Mujer Maravilla en una de las primeras escenas. O sea, esto sigue y es importante, es interesante y va generando ideas, imágenes de lo que aspiramos o de lo que consideramos debiera ser en torno a una función fundamental del Estado, ¿no? Oye, hay otra pregunta aquí de Ernesto Esquivel Rangel, sí. No quiero ser abusivo con la palabra, dice él, ¿la justicia representaba o perseguía la verdad del derecho o la verdad de los hechos en las imágenes? ¿Y por qué ha sido representada en una sola persona y no de una manera acompañada o colegiada? Bueno, la primera pregunta está, digamos, relacionada con esa idea del jurisdiccional o esa idea de la justicia jurisdiccional a la que me he referido anteriormente, ¿no? Que es también, bueno, es también el tránsito, otra de las diferencias entre el primer derecho medieval, ese derecho románico, ese derecho donde la justicia engulle, ¿no?, el derecho dentro de sí, y ese derecho posterior, ese derecho común, que también es en donde, digamos, que justicia y derecho acaban separados y acaban extinguidos, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás? Bueno, lo que está detrás también es un poco la propia construcción del poder político, la propia construcción de formas estatales o paraestatales en tiempos medievales. Entonces, digámoslo así, en un primer instante, pensemos pues en los primeros siglos medievales. En los primeros siglos medievales, los reyes realmente no tienen poder. Quiero decir, el rey tiene un poder muy, muy focalizado y muy limitado. Allí donde está la corte y allí donde está la supuesta capital, pero realmente no tienen un poder extensivo, ¿no?, sobre el reino. Entonces, Grossi también lo cuenta, no es que desaparezca el poder político, hay poder político, pero el poder político es un poder muy débil, ¿no? Y entonces, si el poder político es un poder débil, esa monopolización de la violencia que decía Max Weber, que es la clave, la razón de ser, la razón explicativa del Estado, no se puede llevar a la práctica. ¿Eso cómo se traduce? Eso procesalmente se traduce en que en los primeros siglos medievales realmente no va a existir un proceso como tal. Realmente no va a existir un proceso. Me explico. Los procesos durante los primeros siglos de la Edad Media realmente no eran procesos tecnificados tal y como van a ser tecnificados posteriormente. Es decir, eran, ¿no? Sí, o sea, eran, vamos a ver, se llegaban las partes en presencia del rey y entonces el rey lo que trataba de hacer es que llegasen a un acuerdo, ¿no? Pero el rey no era, aunque se hablase del rey juez o del rey juzgador, el rey no era realmente un juez, porque el rey no decidía nada. De hecho, no se puede hablar tampoco en estos primeros momentos de sentencias. Lo que hay son acuerdos que luego bendice el rey y que el rey ejecuta. ¿Por qué? Porque lo importante, como el rey es consciente de esa debilidad de su poder, lo que tiene que hacer es intentar acercar a las partes. Y sobre todo lo que tiene que hacer, el objetivo fundamental, ¿cuál es? El objetivo fundamental es solucionar el conflicto. Da igual la verdad. O sea, la verdad no interesa para nada en este instante. La verdad material, no, la verdad de los hechos. Por eso entran en juego las ordalías. ¿Las ordalías qué es? Bueno, pues que, a ver, que decida Dios, ¿no? Entonces, el ejemplo prototípico de ordalía, el duelo, ¿no? Quien gane el duelo, quien gane la pelea, quien gane la lid, es el que tiene la razón.
¿Esto por qué se hace? Bueno, pues dice, no, porque Dios da la razón al que vence el litigio. Ah, muy bien, sí, si usted lo dice, pero ¿cuál es la razón profunda? La razón profunda es, a ver si acabamos de alguna vez con este lío. Cuando entra en juego el derecho común romano canónico, cambia, ¿por qué? Porque pasa ya a un primer plano la verdad. Pasa a un primer plano la verdad. Y con la verdad pasa a un primer plano la justicia también. Por eso el proceso, el proceso bajo medieval, el proceso romano canónico, es un proceso mucho más complejo. ¿Por qué? Porque su objetivo no es resolver el litigio, sí lo es, evidentemente, pero su objetivo principal es obtener la verdad para de esa forma resolver el litigio. Por eso hay una inquisitio, hay una investigación, por eso hay un juez de verdad ahora, no un simple mediador entre las partes, sino un juez que dice, ahora hablas tú, ahora hablo yo. Es decir, un señor que ordena, un señor que dispone las distintas fases del proceso. Claro, ¿por qué? Porque ya en el momento en que ese derecho común está eclosionando, tenemos detrás unos reinos que ya no son los reinos de los primeros siglos medievales. Es decir, son unos reinos que tienen detrás un poder y que, por lo tanto, puede decir el juez una sentencia y puede llevar a la práctica esa sentencia. Y lo que es más importante, hay sentencias ya. Anteriormente, no, los procesos de los primeros siglos medievales no son sentencias realmente. De hecho, no se utiliza la palabra sentencia. Se habla de plácitud, se habla de acuerdo, pero no técnicamente sentencia. Sentencia, ¿cuándo hay? Sentencia hay, pues, como sucedía en el campo teológico. Es decir, cuando hay un debate, hay argumentos a favor y en contra y hay que tomar una decisión. Y la decisión es esta, a la vista de los argumentos dados, ¿no? Es decir, en este instante es cuando realmente pasa a un primer plano la verdad y pasa a un primer plano la justicia. Esto lo dirán los canonistas, ¿no? La justicia es la verdad. Y de hecho, ¿cuál es el otro nombre con el que se conoce la sentencia? Veredicto. ¿Por qué? Porque es decir la verdad. O sea, la sentencia no solamente pone fin al litigio porque ahí está condensada, está encapsulada la verdad. Y entonces ahí sí es cuando se produce pues esa equiparación. Ahí es cuando interesa la verdad. ¿Cuál es el problema? El problema es que averiguar la verdad cuesta. Cuesta tiempo y cuesta... claro, montar un proceso, contar un proceso, que el proceso se desarrolle de esa forma regular o de esa forma racional, tiene un inconveniente, que es el tiempo, que dura más. Pero pues es un poco lo que decía Montesquieu en su momento, ¿no? Que la seguridad es el precio que pagamos, ¿no? por ser libres, es el precio de la justicia. Y eso, pues, es básicamente lo que también se refleja en esta iconografía. Es decir, la aparición de la justicia es, en definitiva, la aparición de la verdad, la aparición de un proceso ya técnicamente formulado y técnicamente configurado, ¿no? Y, de hecho, también enlazando un poco con lo que decía Ramón, en la arquitectura gótica, esa nueva arquitectura del hombre que busca a Dios, que persigue a Dios, etc., la característica fundamental de la arquitectura gótica, ¿cuál es? La luminosidad, ¿no? La luz, ¿no? Y la luz es símbolo de la razón. Las iglesias románicas son iglesias pequeñitas, iglesias oscuras, no iglesias irracionales, ¿no? Digamos, iglesias donde lo que prevalece es la fe, mientras que en las iglesias góticas, por el diseño, por la conformación, la propia simbología, lo que prevalece realmente es el elemento racional, es decir, ese hombre, ¿no?, que se eleva hacia Dios, ¿no?, que busca hacia Dios, que busca a Dios por medio de la razón y que lo exterioriza precisamente a partir de ese diseño arquitectónico totalmente distinto. Oye, pero Faustino, y en las barrocas, el show, porque en las barrocas lo que les gustaba era el juego de luces y el contraste y tal. Yo creo que el barroco es... El barroco es, yo creo, la... Juegos de ilusión. Sí, juegos de ilusión, la fugacidad de la vida, etcétera. Pero sobre todo la confusión, ¿no? Yo creo que el barroco juega a confundir.
a la gente. Es un poco lo que decía Truman, ¿no? Es decir, ya que no puedes convencer a tus enemigos, confúndelos, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que el barroco juega, ¿no?, a confundir y a que al final nadie se entere de lo que ha pasado. Probablemente uno de los de las razones que explica, enlazando con tu primera intervención, Ramón, es por qué el mensaje del Cristo en majestad triunfa. Porque es un mensaje sencillo. Es decir, es un mensaje evidente. Es un mensaje, ¿por qué tienen tanto éxito? ¿Por qué nos gustan tanto las películas de vaqueros? Las películas del oeste, ¿no? Las norteamericanas. Porque la estructura digamos, moralmente son estructuras muy sencillas, ¿no? Los buenos muy buenos y los malos muy malos. Bueno, eso es lo que se hace en el mundo medieval. Es decir, el cielo, donde están las almas, donde están los ángeles, donde están todas las personas salvadas por toda la eternidad, y luego en la parte de abajo los monstruos, los condenados, los demonios, etcétera, etcétera. Y eso es efectivo. Y eso es efectivo. Jerarquía. Que sabemos, sí, la jerarquía, lo bueno, lo malo, etcétera. Pero claro que sabemos que esto no es así, es decir, que la vida no es blanco, y la vida, el derecho, la justicia no es blanco y negro. Hay muchos grises, hay muchas gamas de grises en el ínterin, ¿no? Y luego hay otra cosa también que apuntabas, y con esto ya termino esta no quiero llamarle réplica, ¿no? Esta contestación, ¿no?, a lo que cuenta Ramón. Hay una cosa también muy interesante que también hemos aprendido de Grossi, ¿no? Y es que al final, los periodos históricos nosotros los utilizamos como un convencionalismo, digámoslo así, con finalidad docente, es decir, para enseñarlo, ¿no? Pero las fechas no son más que números. Y por debajo de los números hay flujos, hay continuidades y discontinuidades, que es probablemente lo más interesante, ¿no? Esto es lo que creo que era Brodel, ¿no?, el que lo contaba. Cuando cae Constantinopla, pues la gente no se despertó ya moderna y dejó de ser medieval, ¿no? Aunque se dice, no, la caída de Constantinopla es lo que marca el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Sí, perfecto, pero ese verano en el que cae Constantinopla, no todo el mundo ya se despertó moderno y abrazaron todos la modernidad. Es decir, la historia no gusta, yo creo que no gusta de saltos en el vacío y gusta sobre todo de transiciones largas. Y entonces, bueno, esto que estamos contando, bueno, hay una justicia románica, hay una justicia gótica, bueno, esto siempre es aproximado y siempre relativo, y hay que manejar un poco las fechas con estas reservas, ¿no? Que pues al final la historia pues no deja de ser eso, una lucha entre rupturas y continuidades, entre continuidades y discontinuidades, ¿no? Y eso es precisamente pues que lo que la hace atractiva. Es decir, que no hay ningún periodo histórico puro, químicamente puro. Son todo herencias y sobre esas herencias se trabaja, se rompe, se innova, etcétera. Y en el campo artístico y en el campo específicamente de la iconografía jurídica, esto hay que tenerlo también presente, ¿no? Como en el propio campo del derecho, ¿no? Es decir, que no son instantáneas esas transiciones. Pues muchísimas gracias, Tino. Marisela López Aldívar te da aquí sus felicitaciones. Ya con eso cerramos. Pues nos dice que tu presentación le resultó una deliciosa ruptura ante tanto pragmatismo jurídico cotidiano, y que le gusta esta interpretación de la justicia desde la perspectiva estética. Es un tema que descoloca el discurso habitual de la justicia y justo por ello nos permite repensarla desde un horizonte más libre de predeterminaciones ontológicas, la bondad de la perspectiva estética. Gracias, Marisela, gracias, Tino, gracias a todas y a todos por su presencia y su acompañamiento. Muchas gracias. Simplemente pues reiterar a mi querido Ramón la invitación. Es siempre un placer colaborar con México.
Es siempre un placer colaborar con Ramón, porque además Ramón, como ustedes habrán podido comprobar, es un agitador y es un iconoclasta y es un heterodoxo, mucho más que yo, ¿eh? Mucho más que yo. Pero eso es lo que es realmente atractivo, ¿no? Entonces, en caso de duda, háganle siempre caso a Ramón, porque siempre tiene, pues sí, no, pues es así, porque siempre tiene lo que siempre me ha gustado de Ramón es que tiene siempre la mirada distinta. O sea, el enfoque siempre, siempre es distinto y eso es lo necesario. Es decir, no podemos estar años y años repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que me enorgullece de mi amistad con Ramón, es precisamente eso. Que Ramón nos, como decía Kant, ¿no? Después de leer a Hume le despertó de su sueño dogmático. Pues Ramón despierta, y espero que les despierte a ustedes, de los dogmatismos, ¿eh? Entonces, nada, que aprovechen, que si quieren ponerse en contacto conmigo, Ramón tiene mi correo electrónico y bueno, ahora mismo pues no les puedo recibir en Madrid porque no se puede viajar y no se puede hacer nada, pero bueno, yo creo que en un futuro no muy lejano, pues tengamos ocasión de vernos en persona aquí o en México. Y mientras tanto, cuídense. Mucho ánimo y mucha salud para ustedes y para sus familiares. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, gracias a todas y a todos. Nos vemos, gracias. Gracias. Gracias, Tino, gracias. Gracias, Ramón.